¿Realmente la historia de amor entre Messi y Antonella es tan hermosa como dicen? Hoy en día vemos a Messi con Antonella como la pareja perfecta. No lo neguemos. Pero todo empezó de una manera tan rosa como se dice. Pues la verdad es que no. Ahí les va el chismecito y el contexto para los que no sepan bien qué onda, ¿va? Lo que cuentan las revistas del corazón es que el amor de Leo y Anto es el más puro que existe. Porque mientras la mayoría de futbolistas suelen conocer a sus mujeres una vez que ya son famosos y millonarios, por ende suelen salir con supermodelos o mujeres inalcanzables para el otro 99% de los hombres. En cambio, Messi se enamoró de su amiga de la infancia, construyendo una historia de amor puro y desinteresado, la cual sostiene hasta el día de hoy porque los dos son almas gemelas el uno para el otro. Bueno, eso es lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero falta agregarle ahí un par de matices que, ¿cómo decirlo? Ensucian un poquito el cuento de hadas y lo vuelven una historia más terrenal y humana, como la de la mayoría de historias de amor, pues. Cheque. Sí, es cierto que Anto y Messi se conocieron desde niños gracias a que Anto era prima del mejor amigo de Leo, Lucas Scaglia, pero nunca tuvieron onda entre ellos. Anto siempre vio a Leo como un amiguito más, mientras Leo, pues conforme iba creciendo, empezó a ver a Anto como la niña de sus ojos. Todos sabemos que Messi era recontra tímido e introvertido en su pubertad y juventud, por esa razón nunca pasó nada con Anto. Además, Anto era una chica hermosa que maduró más rápido, como suele pasar con las chicas, y comenzó a salir con otros chicos que la pretendían. Así se hizo de su primer amor, otro chico de Rosario, del cual estaba muy enamorada, según declaró una de sus mejores amigas para la revista Para Ti, sin revelar su identidad ni la de su exnovio, aunque sí hay fotos de él. Todo iba perfecto en la relación juvenil de Anto y su ex, hasta que apareció Messi en escena, que como muchos otros chicos, al comenzar a tener éxito deportivo y profesional, enamoró a su amor platónico a pesar de tener novio. Y en medio de una tragedia, pues la mejor amiga de Anto había fallecido en un accidente, y Messi se acercó a ella y le ofreció toda clase de apoyo. Eso conquistó a Anto y, pues, tal como lo dijo su propio ex, lo dejó por Messi. Obviamente hoy en día Anto ama con locura y pasión a Leo y son la pareja perfecta. Pero en su momento hubo un soldado caído que perdió a su chica porque no pudo competir con un futbolista famoso y millonario. Pues en 2007 que comenzaron a andar Leo y Anto, Messi ya comenzaba a ser Messi. Y el ex de Anto, pues, era solo un chico guapo de Rosario. No había chances. Pero nunca te quiso, mi compa. Así que demuestre usted, así como ella era actriz, bueno, ahora usted va a tener que actuar un poquito y no dar lástima y dejar de estar mostrando que es difícil y tratar de mostrar un poquito de entereza, un poquito de dureza y vamos a jugar a ver quién le vale más verga. ¿Qué opinan, Ubinautas? ¿Por qué nunca nos habrán contado la historia real del amor de Anto y Leo? Me parece que sería una mejor forma de humanizarlos, ¿no creen? Porque no es que hayan hecho nada malo, o por lo menos nada que muchos de nosotros no hayamos hecho antes. ¿O qué dicen ustedes? ¡Los leemos! ¡Ándela a la verga, mi compa! ¡Ni le conteste!